Empezamos. Bueno, muy buenas noches. Todos bienvenidos al webinar de ISOC, capítulo Paraguay. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Hablamos de protección de datos personales. Tenemos como ponentes a Mari Carmen Sequeira, de la ONG TEDIC, a Adriana Marecos, de la Defensoría del Pueblo, No. a Fátima Cambronero, es de ISOC, y a Verónica Arroyo, que es embajadora de Internet. Y bueno, ¿qué les parece si vamos empezando un poco para entrar en tema? El tema de protección de datos, muy hablado en algunos lugares, en otros no muy conocido. Pero bueno, para eso estamos y te doy la palabra, Adriana. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos, Adriana. Sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche y para mí también es una novedad participar de estos webinars. Es mi primera vez, así que estoy muy contenta y a la vez muy entusiasmada a ver si es que no meto la pata en este sistema nuevo que para mí es bastante complejo, pero muy, muy interesante. Bueno, para mí es un gusto tener la posibilidad de compartir con ustedes. Me encantó que Nati me invitara porque es un tema que me apasiona y sobre todo porque hace mucho tiempo como que no encuentro gente que realmente se interese por este tema en particular. Yo creo que no somos muchos a lo mejor en Paraguay y por eso más todavía me entusiasma. Bueno, yo les preparé esta noche una presentación sobre la legislación paraguaya en materia de protección de datos. Y tengo una pequeña diapositiva que me encantaría que puedan ver conmigo. No sé si puedo poner entonces, compartir mi, si puedo compartir mi screen. Sí, ¿Verdad? sí, Sí, por supuesto. adelante. Perfecto. Bueno, un segundito, voy a ver cómo funciona esto. Un segundo. A ver. Minimizo esto. Venga ahí. Ya. Te esperamos, no te preocupes. No hay ningún problema. No sé a Sí. dónde me fui. Parece que acá está. Un segundito. ¿Ahí ve? Este, ve, vemos una presentación. Yo veo una presentación, dice Legislación Paraguaya PDP, Adriana Marecos Apadit. Exacto. ¿Sí? Sí, esa estoy viendo. Ya. Bueno, pasamos entonces a una introducción. ¿Ahí? ¿Ven? Sí, introducción. Bueno, perfecto. Bueno, o sea, lo que yo quería proponerles hoy es hacer un breve análisis de lo que tenemos a nivel nacional dentro de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y después al final hacer como una breve síntesis de qué es lo que me parece que sería bueno que tengamos nosotros para regular mejor la protección de datos en nuestro país, ¿verdad? Primeramente yo quisiera ubicarnos en el concepto, ¿verdad? Porque hay una distinción entre lo que sería lo que conocemos como el derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa, o también conocido como protección de datos de carácter personal, ¿verdad? En el caso del derecho a la intimidad, sabemos que se tiene en cuenta como un concepto netamente represivo, es decir, lo que se busca es la prohibición de la violación del derecho a la intimidad. Cuando que el derecho a la autodeterminación informativa o la protección de datos tiene que ver también con una fase preventiva. Y en ese sentido es donde se difiere o difiere lo que conocemos como la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Aunque sabemos que la materia que estamos estudiando nace a partir de lo que sería la protección del derecho a la intimidad. ¿En dónde encontramos su origen? Y lo encontramos justamente en el trabajo que habían realizado Warren y Brandeis en el año 1890, cuando lanzaron ese libro llamado The Right to Privacy, que era el derecho a la privacidad o el derecho a estar solo. Y a partir de ahí luego se vienen dando otros ejemplos de regulación de la protección de datos a través de lo que conocimos como la resolución del Tribunal Constitucional Alemán
en el año 1983, en donde por primera vez surge este concepto de autodeterminación informativa. Por otra parte, encontramos que, por ejemplo, en América Latina existen muchos países que ya están regulando este tema dentro de sus legislaciones y ya tienen inclusive un órgano contralor de la protección de datos. En nuestro país la situación es diferente. Vamos a ir viendo que a lo largo de la diapositiva que les traje, que hay varias disposiciones esparcidas, diseminadas en distintas leyes en donde se contempla la protección de datos y no existe en nuestro país un solo órgano que se encargue específicamente de la protección de datos. Vamos a encontrar que existen sanciones, por ejemplo, que les toca aplicar al Ministerio de Industria y Comercio, que le toca aplicar, por ejemplo, a la Secretaría de Defensa del Consumidor, y vamos a encontrar también que la Ley de Información de Carácter Privado establecía el órgano, en este caso era el Juzgado en lo Civil y Comercial, también para aplicar multas, y esto luego quedó de alguna manera modificado o derogado a través de posteriores leyes. Pero bueno, vamos a ir iniciando entonces lo que conocemos aquí por la legislación paraguaya. Correcto. ¿Se ve ahí? Sí, legislación paraguaya. Exacto. Hay una raya ahí que salió que no tengo idea de dónde salió. Me parece que es de algún lado acá de la computadora que no conozco. Sí, no, al compartir la pantalla nomás te permite hacer tipo trazo. Sí, hiciste un trazo que podés deshacer, pero no importa. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, vayamos entonces a lo que sería nuestra legislación paraguaya respecto a eso. Primero, dentro de lo que es la Constitución Nacional, nosotros tenemos el artículo 33, que tutela el derecho a la intimidad personal y familiar. Allí sabemos que el derecho a la protección de datos también tiene su origen en la intimidad. También, por otra parte, más adelante, tenemos el artículo 25, en donde también se encuentran derechos y deberes y garantías consagrados. Ahí dice justamente el derecho que tiene la persona a la libre expresión de su personalidad. ¿Y por qué justamente analizamos este aspecto? Porque el derecho a la protección de datos tiene que ver justamente con la dignidad del ser humano y también con el libre ejercicio de su personalidad. Y en ese sentido recordar entonces que claro, la protección de datos también se tutela a través del ejercicio de la libre de la personalidad. Ahora bien, nosotros decimos, ¿qué pasa? En el caso específico de la Constitución española, por ejemplo, existe específicamente el derecho a la autodeterminación informativa como un derecho fundamental previsto en esa Constitución. A diferencia de nosotros, que contamos más bien con el derecho a la intimidad, el desarrollo de la personalidad, el habeas data que también está previsto en nuestra Constitución, y no tenemos una norma que específicamente nos proteja contra la utilización de nuestros datos a través de medios automatizados. Sin embargo, hay un artículo que a mí me gusta decir que es, digamos, como un comodín dentro de la Constitución, que es el artículo 45. Y este artículo nos dice que no porque los derechos no estén expresamente enunciados, vamos a entender que no existen. Sí, a grosso modo. Y en ese sentido dice, de los derechos y garantías no enunciados. La enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la personalidad humana no figuren expresamente en ella. Entonces, si bien no tenemos el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental expresamente establecido, sí tenemos, por otra parte, este artículo que nos dice que si bien no está, no podemos negar que existe, ¿no? Por otra parte, el artículo 135, del que no me voy a detener mucho porque eso es como para todo un webinar aparte, que es el derecho a poder ejercer esta garantía, que es una de las cuatro garantías constitucionales que tenemos en nuestra Constitución, que es la garantía del habeas data, que nos permite acceder a datos sobre nosotros mismos, sobre nuestros bienes o sobre, que obren, mejor dicho, en registros públicos o registros privados de carácter público. Y esta garantía nosotros la podemos poner en práctica solicitando ante un magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de datos que fuesen erróneos o afecten ilegítimamente a nuestros derechos.
Después, por otra parte, también dentro de lo que sería nuestra normativa, encontramos dentro de lo que sería la normativa convencional, el derecho a la intimidad previsto en la ley 1/89, que por la cual se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, y hay otras disposiciones de similar carácter, por ejemplo, en el caso del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde también se protege la vida privada. Por otra parte, también tenemos la normativa vigente en materia penal. Y ahí es que encontramos que la legislación penal contempla en el artículo 143 la lesión de la intimidad de la persona, por ejemplo, ¿verdad? Y en este caso castiga con pena de multa. Y tenemos también otro hecho punible, como por ejemplo sería el de el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen. Y en ese sentido señala que el que sin consentimiento del afectado grabara o almacenara técnicamente la palabra de otro o hiciera accesible a un tercero la palabra de otro no destinada al conocimiento, entonces en ese sentido también establece una pena privativa de libertad hasta 2 años con multa. ¿Y por qué, por ejemplo, estamos hablando en ese sentido de grabar la voz de alguien sin consentimiento como algo que tiene que ver con la protección de datos? Porque la voz es un dato. La imagen de la persona también es un dato personal. Entonces, de alguna manera, es también proteger datos personales a través de la ley penal. Luego, dentro de lo que sería el recorrido de las leyes que tenemos en Paraguay respecto a la protección de datos, encontramos que en el año 2013 fue promulgada la ley 4.868 de comercio electrónico. Y esta, en su artículo 6, establece que en ningún caso la actividad comercial de los proveedores podrá vulnerar la protección de datos personales y los derechos de la intimidad personal y familiar de las partes. Ahí también tenemos entonces otra normativa que prohíbe, digamos, el uso de los datos personales. Adriana. Sí. Una pregunta. En ese caso, ¿qué ocurre? A tu criterio, con la venta de bases de datos que todos conocemos, creo yo, ya a esta altura. Sí. Bueno, habría que analizar desde este punto de vista si es que a qué hecho punible correspondería la venta de bases de datos, porque en realidad no está prohibida la venta de bases de datos en nuestro país, según desde mi óptica, ¿verdad? Habría que ver si contiene, por ejemplo, este tipo de datos, pero vamos a analizar eso con nuestra ley que viene más adelante. Luego, por ejemplo, les quería comentar que Paraguay también está dentro de lo que sería conocido como el proyecto Mercosur Digital de la Unión Europea, ¿verdad? Y en ese sentido, Paraguay integra el bloque también con Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay son países considerados como países adecuados para la Unión Europea en materia de protección de datos. Paraguay todavía no logró adecuarse a eso, a esos requisitos que la Unión Europea establece, ¿verdad? Pero el Paraguay, como miembro del proyecto de Mercosur Digital, tendría que seguir ese mismo modelo, sobre todo porque sabemos que dentro de lo que es ahora, lo que se busca es que cada país tenga una normativa la normativa necesaria para ser considerado un país que sea, digamos, país adecuado, ¿verdad? Porque nuestro país, lastimosamente, si bien tiene una serie de normas dispersas, no tiene un órgano regulador de protección de datos como sí lo tiene, por ejemplo, Uruguay, o sí lo tiene, por ejemplo, Argentina. Entonces, en ese sentido, hace falta todavía bastante desarrollo para nuestro país, ¿verdad? Vamos a continuar entonces también con una nueva ley. Antes de pasar a ese aspecto, es importante señalar que en el caso de la infracción a la norma prevista que les había mencionado, existen multas de 5.000 a 10.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Y estas infracciones son aplicadas por el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, un órgano que se encarga de aplicar una sanción. Después, hace poco, muy recientemente, a través de la ley 5.830,
se estableció también la prohibición de la publicación no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil. Esta ley es nuevita, salió hace poco y sirve para proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta. Famoso que no queremos recibir mensajes de publicidad, o sea, es para justamente evitar eso, ¿ya? Y esta ley 5830 crea un registro nacional en el ámbito de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Entonces vemos aquí otra norma que también tutela la protección de datos de carácter personal o la autodeterminación informativa, pero que tiene su defensa en la Secretaría de Defensa del Consumidor. Lo que se crea con esto es un banco de datos en donde las personas que no quieran recibir esta publicidad pueden inscribirse. Ustedes me dirán entonces, ¿qué quiere decir? Que cada persona tiene que ir, inscribirse para no recibir la publicidad. Entonces, las empresas que se dedican a remitir publicidad ya saben que no tienen que remitirle a esas personas que están inscritas en esa lista. En España se viene haciendo esto ya hace bastante tiempo a través de lo que se llaman las listas Robinson. Entonces, la persona que no quiera, por ejemplo, recibir a través de telefonía móvil o a través de otro tipo de formatos publicidad, va y se inscribe y ya sabe que no puede entonces la empresa remitir esa publicidad. ¿Y por qué tiene que ver con datos de carácter personal? Porque yo, ¿por qué voy a querer que alguien tenga mis datos para enviarme publicidad? O sea, tiene que ver con esa autodeterminación que tenemos todos para decidir qué queremos recibir y qué queremos que se haga con nuestros datos personales. Adri, podemos resumir porque terminó tu tiempo. Dios mío, ni siquiera empecé todavía. Y después en las preguntas y respuestas, si sale algo, puedes citar, pero como son cuatro panelistas, bueno. Tendríamos que cortar. Ya. O sea, si terminas esta parte y citas brevemente lo que tenés después para pasar a Mari Carmen. Bueno, la verdad que en realidad lo que me gustaría comentarles es que nuestra ley, la 1682/01, que es la que protege o establece, digamos, la ley de carácter privado, es una ley que solamente sirve exclusivamente para tutelar los derechos de personas respecto a empresas que se encargan de utilizar información para transmitir información respecto a ficheros de morosos. Es una ley que se ha modificado en muchas ocasiones y que a raíz de esas modificaciones ha generado una laguna importante y problemas de interpretación que me encantaría compartir después con ustedes, pero lo podemos hacer después cuando empecemos las preguntas. Genial, gracias Adriana. Ya. Ahora pasa Raúl. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Adriana. Pasamos contigo, Mari Carmen, ¿estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Mari Carmen, adelante. Bueno, muy buenas noches. Bueno, me presento, estoy en representación de una organización que trabaja por los derechos digitales en Paraguay y lo que hacemos es un poco más allá de analizar la tecnología con perspectivas de derechos humanos, es también entrar a hacer incidencia política sobre las necesidades de protección de nuestros derechos en otros espacios, ¿verdad? Como tanto el político, como también espacios como también de una mirada más de usuario. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Me gustaría compartir con ustedes un poco la experiencia de la organización con relación a ya lo que estaba justamente relatando, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Ay, perdón. Adriana. Adriana, sí. Perdón, se me fue la pantalla. Adriana, entonces, más allá de entrar a un análisis duro, que de alguna manera coincidimos totalmente con Adriana, estamos totalmente de acuerdo ya desde el último, empezando por el último punto, ¿verdad? Sobre la famosa lista de no me llames, que de alguna manera nosotros tenemos un poco más de diferencia con ese tipo de lista, donde creemos de que antes de crear una lista, debe tener tipos de leyes de protección de datos, deben tener un enfoque más integral, ¿verdad? Y que por lo menos empiecen a discutir temas que hoy mismo de manera un poco antigua, porque esas discusiones se están dando hace 10 años sobre, por ejemplo, venta de bases de datos que se está haciendo de forma masiva a nivel local, ¿verdad? Entonces, poniendo un poco a discutir eso,
presentamos un poco a lo que TEDIC está haciendo desde lo que se llama la campaña del retorno de los curawebs. En el año 2014 y comienzo de 2015, TEDIC había liderado junto a Amnistía Internacional una campaña que se llamó curawebs, que en guaraní significa curawe con un remix de webs, ¿verdad?, de internet, hablando un poco de lo que eran los informantes de la época de la dictadura del general Stroessner, que duró 35 años, y que lo que hacían era información detallada, casi de metadatos, lo llamamos más en internet, ¿verdad?, de información detallada de la gente, la descripción física, dónde vivían, el número de teléfono, y toda una base importante que ellos acumularon y lo registraron dentro de un archivo que hoy actualmente lo es denominado el archivo del terror. Entonces, usando un poco esa analogía, lo trasladamos a internet y lo hicimos una campaña que tuvo, obviamente, pudimos frenar una ley que tenía que ver con la retención de datos de tráfico. Nosotros hablábamos que una retención de datos de tráfico sin un estándar de protección de datos personales no podía crearse, ¿verdad? ¿Por qué? Por posibles errores o abusos por parte del Estado. Y no estamos hablando de posibles abusos o sospechas inclusive del Estado, sino obviamente sobran razones de por qué hablamos de que es necesaria una ley de datos personales y por qué es importante discutir esto tanto en el aspecto legislativo, ¿verdad?, sino también de conciencia de las personas de obligar a que el Estado cumpla los compromisos ante la OECD con temas de economía digital, Naciones Unidas, la OEA, ¿verdad?, con esta red de protección de datos personales, que tienen que ver con elevar esos estándares y también, no solamente el cumplimiento de ese, sino también una cuestión de auditoría y rendición de cuenta de cómo las empresas públicas y privadas utilizan o recolectan esa información de los titulares de los datos. Entonces, digo, sobran las razones porque en reiteradas ocasiones hemos denunciado que sucesivos gobiernos han negociado y adquirido software de vigilancia, o sea, es decir, que el Estado paraguayo ha comprado software como FinFisher, que son altamente intrusivos, y que relatores especiales tanto de Naciones Unidas como relatores de libertad de expresión de la OEA han dicho que esto tiene una calidad mucho más violenta y desproporcionada para la persecución de hechos punibles, o sea, que se utilicen estos software solamente en últimas instancias, pero hoy actualmente se están utilizando de una manera como por defecto. Esto se ve en los casos como en la campaña de espía gobierno o gobierno espía de México, y en el caso también de Paraguay, donde se han demostrado casos de vigilancia de las periodistas de un periódico muy famoso en Paraguay que se llama ABC Color, por parte de los militares y el Centro de Inteligencia. Por otro lado, también hicimos investigaciones que este año lo publicamos, ¿verdad?, que se llamaba ¿Quién defiende tus datos?, que indagaba el tratamiento de datos personales por parte de las proveedoras de internet, donde se encontraron como, por ejemplo, casos como la fiscalía accede a los datos de nuestras comunicaciones de las personas sin orden judicial. O sea, esto no solamente incumple estándares básicos de lo que es el tratamiento de acceso a este de datos, sino también es violento al debido proceso, que es un principio constitucional, ¿verdad? Y por otro lado, casos más concretos, ¿verdad? Como estos tipos de datos, ¿verdad? O cómo se discrimina o se accede de forma ilegal, digo ilegal aunque no esté regulado, como por ejemplo lo estaba diciendo ya Diana, en que obviamente la venta de datos hoy actualmente no es ilegal, pero creemos que estas grandes bases de datos hoy representan informaciones muy sensibles que cuando se cruzan podemos identificar con más detalle a la persona, ¿verdad? Y sobre todo violentando principios fundamentales de la protección tanto de datos personales, porque obviamente no hay consentimiento a veces de estar en esas bases de datos, o por lo menos no cumple con los fines que yo facilité esos datos, como por ejemplo me voy a un supermercado, hay un sorteo de un auto o lo que fuera y yo pongo mis datos, pero después al finalmente aparezco en otra base de datos. Un caso muy folclórico digo para no hablar de situaciones así muy vergonzosas, donde se consiguen las firmas de un grupo de fútbol en el interior del país y esas se utilizan, esa base de datos con su número de cédula, esas firmas se utilizaron para justamente estar a favor de la modificación de la Constitución Nacional en este
marzo de 2017, donde el presidente de la República estaba planteando hacer una enmienda para una reelección. O sea, estamos hablando de que mis datos utilizaron de una manera diferente a la finalidad que me dijeron. Entonces, ¿quién es el que controla o quién puede salir a defendernos? ¿Quién puede ser un puede cumplir la tutela o las garantías, ¿verdad?, de mis datos, ¿verdad?, más allá de la institución del habeas data que me otorga la Constitución Nacional? Y por otro lado, también estamos hablando de que hoy el Estado está comprando software para recolección de datos biométricos. Estos datos son súper sensibles relacionados a la biología o morfología de las personas. Sin una implementación integral de estos estándares de protección de datos, corremos obviamente el riesgo de filtraciones, venta de dicha de las mismas bases y obviamente una discriminación. Digo discriminación porque ya se dan casos inclusive de las bases de datos de gente que tiene y diagnosticado el VIH y que en muchas empresas privadas están siendo contratadas. Estamos hablando de una información súper sensible y estamos hablando también de que inclusive están incumpliendo leyes donde están prohibiendo tipo de discriminaciones, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, ya para ir más o menos cerrando, y después me gustaría como más contarle más de cómo montamos la campaña y cómo queremos que se sume más gente, es obviamente la ley de acceso a la información pública que entró a regir en el 2015 y que demanda que existan normas claras de protección de datos personales. O sea, necesitamos también un poco de equilibrio de cómo el Estado debe publicar esa información, no sensible, pero sí personal, de, por ejemplo, funcionarios públicos. También ese balance de cuándo es interés público y por qué es importante publicar cuánto ganan los funcionarios públicos y cuándo sí tenemos que cuidar la información de la gente que trabaja en estos espacios como funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, la campaña en sí, con estas tantas razones, ¿verdad?, presentamos el retorno de los curawebs, que le voy a pasar ahora el link, que es una serie ilustrada co-creada con El Surtidor, que es un medio digital que trabaja en cómo ilustrar una información, ¿verdad?, lo tritura, obviamente, de nuestros policy papers, que son aburridísimos, de 45 páginas probablemente, y que probablemente mucha gente cree de que datos personales o una ley de datos personales no la afecta y esto solamente está tan lejos y esto solamente tiene que regular a las empresas públicas o privadas, ¿verdad? Y qué tan importante es, ¿verdad? Porque Paraguay no cumple estos estándares mínimos de protección y que El Surtidor junto a TEDIC hemos diseñado 5 capítulos donde relatamos los detalles de la forma que evolucionaron estos mecanismos, tanto de vigilancia, los riesgos y cómo nos exponemos diariamente cuando proveemos nuestros datos personales y los derechos que violan con el uso arbitrario de los datos. Entonces, ¿cómo funciona el negocio de la venta de base de datos? Eso es lo que nos preguntamos y obviamente es lo que generamos dentro de un scroll creado por El Surtidor, para después entrar a una reflexión de por qué necesitamos una ley de datos personales como una primera instancia para obligar al Estado, ¿verdad? Después, ¿nos pueden discriminar con nuestros datos? ¿En qué usa la SENAT el software de vigilancia que compró en el 2012? ¿Por qué la SET, que es la Secretaría de Estado de Tributación, requiere datos personales para que paguemos impuestos? Ni siquiera ellos identifican qué datos biométricos piden. Ni siquiera sabemos cómo se están guardando. Según la información de SENATIC, gracias al CERT, hicieron una publicación donde ningún sector público cumple con el estándar de ISO 27001 que tiene que ver con el tratamiento de datos personales, ¿verdad? ¿Qué tipo de software, cómo se instalan, quiénes son los que tienen acceso? Y dentro de esas preocupaciones, obviamente, hicimos una entrevista de 9 instituciones públicas que utilizan bases de datos, tanto de la Policía Nacional como una Secretaría de Tributación, ¿verdad? O como un Ministerio de Salud. Y el problema también de que ellos se encuentran con problemas de trazabilidad de datos, se encuentran con problemas también de cumplimiento de ISO, y también desconocen cuán importante estas personas que hacen esos tratamientos, esos funcionarios que administran esa base de datos, desconocen que existe una ley que regula por lo menos cómo anonimizar esos datos sensibles, que sí la ley actual por lo menos no identifica, pero si bien no lo sanciona, por lo menos lo identifica que es sensible. Entonces, partiendo más o menos por ahí, me gustaría que después pasar un poco a preguntas. Acá le paso el link, que es el surti, ¿verdad? .com/curawebs, que es la página que habla de
de la campaña, obviamente, de la protección, o sea, de instalar la problemática de los datos, de por qué nos tienen que importar los datos personales. Y creo que por ahí cierro, no quiero confundir un poco, porque creo que ya Adriana ya profundizó bastante la parte legal, que no me gustaría repetirla, así que creo que por mi parte está bien. Sí, perfecto, justo a tiempo, Mari Carmen, muchas gracias. Ahora Fátima Cambronero de AISOC México. Les queremos decir que, bueno, como ven en la pantalla, ahí está en el currículum de cada uno de los presentadores, que para ahorrar tiempo dejamos ahí para que ustedes lean y se interioricen del perfil de cada uno. Entonces pasamos directamente a la presentación. Adelante, Fátima. Bueno, muchas gracias, Natalia, y gracias por la invitación a todo AISOC Paraguay. Y yo también tenía muchas cosas para hablar y por suerte ya estuvieron hablando de cosas relacionadas Adriana y Mari Carmen, así que voy a tratar de que demore menos. Por lo que comentaban las colegas, en Paraguay lo que falta es una ley específica, una ley integral de protección de datos personales, y entonces yo quería referirme a cuáles son las mejores prácticas en el tratamiento de datos personales, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Para esto existen diferentes guías, recomendaciones o consejos o estándares que se han elaborado para poder ya sea elaborar o actualizar en su caso las legislaciones en materia de protección de datos personales. Entre ellas, las que existen a nivel internacional y a nivel regional, las más conocidas son: una es la guía de la OECD, que es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, para regular la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos. Otra es la Convención del Consejo de Europa para la protección de los individuos con respecto al tratamiento automatizado de datos personales. El otro es el marco de privacidad de APEC, que es de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Una que es más actual y más conocida es la Resolución de Madrid de 2009 sobre los estándares internacionales para la protección de datos personales y la privacidad. Y la más fresquita es la que se publicó el 20 de julio, que son los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos, que surge dentro de la red iberoamericana de protección de datos personales. También acá, antes de seguir en este tema, me parece importante destacar que todas estas recomendaciones no son elaboradas en base a la participación de los múltiples actores interesados, ni siquiera en base a consulta a los ciudadanos. Son todas iniciativas que han sido elaboradas por autoridades de protección de datos, por lo tanto con la participación de un solo actor, vinculándolo con la gobernanza de Internet. De todo este conjunto de recomendaciones, me gustaría a mí compartirles cuáles son estos principios que debería tener una legislación en materia de protección de datos personales, y para comenzar voy a hablar primero de los principios en sí mismos, que esos son: uno es el principio de licitud, de legalidad también, que implica que el tratamiento de estos datos personales debe hacerse en base a lo que establece la normativa aplicable, y además, en el caso de tratarse de una persona jurídica, una persona moral, como una empresa, que sea quien trate los datos personales, a esta licitud del tratamiento se lo va a dar el objeto social, por ejemplo. Si la empresa está habilitada para hacer actos lícitos, el tratamiento en consecuencia será en principio lícito. Otro de los principios muy importantes es el principio de información, en el cual el responsable deberá elaborar políticas de privacidad, o como se llama en México, un aviso de privacidad, en los cuales se le informe al titular como mínimo quién es, o sea, la identidad y el domicilio del responsable, de quien está tratando los datos personales, los datos personales de los titulares a los cuales le va a dar tratamiento, las finalidades del tratamiento, los plazos de conservación de los datos, si se realizan o no transferencias nacionales o internacionales de datos personales, los mecanismos y medios para que el titular pueda ejercer sus derechos ARCO, que se llaman diferente en otros países, pero fundamentalmente son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el origen de los datos personales cuando estos datos no fueron obtenidos directamente del titular. Esto es muy importante cuando los datos son tratados a través de medios electrónicos y a veces se desconoce a dónde van a parar nuestros datos. Otro de los principios es el principio de lealtad, en el cual el responsable deberá tratar los datos personales de los titulares, privilegiando siempre los intereses del titular
y la expectativa razonable de privacidad, absteniéndose de realizar actos que sean o de tratar los mismos a través de medios o fines engañosos o fraudulentos. Otro de los principios muy importantes, que también se refería a Mari Carmen, es el principio del consentimiento. Como regla, para que un responsable pueda tratar los datos personales, debe contar con el consentimiento del titular, o sea, del dueño del dato. Y este consentimiento debe ser libre, o sea, no debe haber ninguna coacción para que yo entregue mi consentimiento, debe ser previo al tratamiento, debe ser informado a través de estas políticas que mencionábamos antes, y en principio debe ser expreso, salvo las excepciones que establezcan las legislaciones locales donde permitan un consentimiento tácito. Y también, como regla, siempre se le deberá permitir al titular del dato personal que revoque el consentimiento que otorgó en cualquier momento y a través de medios que sean accesibles y gratuitos para este titular. Otro de los principios es el principio de finalidad, en la cual el tratamiento de estos datos personales que realice el responsable se debe limitar a las finalidades que ha determinado en su política o en su aviso de privacidad. O sea, no se podrán tratar los datos para otra finalidad que no esté contemplada allí. Si se quiere tratar para una finalidad distinta, se deberá modificar esta política y obtener nuevamente el consentimiento del titular. Otro de los principios es el principio de proporcionalidad, que implica que el responsable solo tratará los datos personales de los titulares que sean adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario de acuerdo a las finalidades que motivaron este tratamiento y que justifican el tratamiento. Otro de los principios es el principio de calidad, en el cual el responsable deberá adoptar las medidas necesarias para que los datos que tenga del titular sean exactos, actualizados y estén completos. Y en su caso, si no son así, que se le permita al titular actualizarlos, reflejar un cambio o rectificación de estos datos. Y además, cuando estos datos dejen de ser necesarios para la finalidad para las cuales se los recabó, se deben dejar de tratar por el responsable y debe disponer de medios que sean adecuados para una eliminación correcta, absoluta, de las bases de datos y segura. Otro de los principios es el de responsabilidad, en el cual el responsable va a implementar los mecanismos necesarios para acreditar que está cumpliendo con todos los principios y las obligaciones que tiene a su cargo como responsable, y además para poder rendir cuentas al titular de qué está haciendo con estos datos. Recuerden lo que decía Adriana del derecho a la autodeterminación informativa, que en simple significa que yo soy dueño de mis datos y hago lo que quiero con estos datos. Si quiero permitir que se los trate por un responsable, lo hago, y si quiero dejar de hacerlo, también. Y otros principios que para algunas legislaciones, como por ejemplo en México, no se los considera principios, sino como deberes, son el de seguridad y de confidencialidad, que van de la mano, en el cual se establece que el responsable deberá implementar medidas de seguridad tanto técnicas, físicas y administrativas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales. Y en este caso, si se ha producido alguna vulneración en los datos personales de los titulares que está tratando el responsable, se le debe informar a este titular para que adopte las medidas necesarias. Y por otra parte, el deber de confidencialidad, o el principio de confidencialidad, establece que el responsable deberá también implementar mecanismos durante el tratamiento de los datos para que estos datos personales se mantengan siempre de manera confidencial, aun cuando haya finalizado la relación que tenía con el titular. Ahí mismo, en ese momento, se debe seguir conservando este secreto sobre los datos que han sido tratados. Además, también cualquier legislación en materia de protección de datos personales debe tener en cuenta cuáles son los derechos de los titulares, que es lo que mencionábamos antes, estos derechos ARCO para algunas legislaciones, o llamados derechos de acceso, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, es una obligación del responsable o de las organizaciones informar a los titulares a través de estas políticas qué datos se tratarán, para qué, por cuánto tiempo, si se van a transferir a terceros o no. También el titular tiene derecho a que elija si va a permitir el tratamiento de los datos o no a través del consentimiento. También algo relacionado a lo que mencionaba Mari Carmen, en principio no se podrán establecer bases de datos personales sensibles,
salvo cuando específicamente se justifique su tratamiento. Entonces, en ese caso, en muchas legislaciones, cuando sí se permite el tratamiento, se requiere se llama un consentimiento agravado, en el cual este consentimiento debe ser expreso, escrito y firmado en muchas legislaciones, como para estar bien seguros de que se ha entregado el consentimiento de manera inequívoca para que se traten estos datos sensibles, porque recordemos que los datos sensibles son aquellos que pueden dar lugar a la discriminación de una persona. Entonces, por eso se le brinda una mayor protección. Y también, como decíamos antes, también siempre se le debe permitir al titular que pueda revocar su consentimiento en cualquier momento. Y una novedad para nuestra región, en estos estándares que le contaba de los estados iberoamericanos, incluyen también dentro de los derechos de los titulares lo que se llama el derecho a la portabilidad de los datos, de alguna manera reflejando lo que también se está sosteniendo en Europa, y es que es parecido a lo que conocemos como la portabilidad numérica de los números de teléfono celular, pero acá lo que pasa es que cuando mis datos son tratados en formatos electrónicos o digitales, yo puedo pedir como titular que se me otorgue una copia de estos datos personales que le entregué al responsable y que están siendo objeto de tratamiento, también en un formato electrónico ordenado que lo pueda entender y que me permita a mí como titular seguir utilizándolo y transferirlos a otros responsables en caso de que yo lo requiera, y aún puedo pedir que la transferencia se haga de responsable a responsable, pero como un derecho del titular, no una facultad que tenga el responsable de hacerlo. Por otra parte, también respecto al control de la información, ya nos referimos a las medidas de seguridad de la información y que debe contemplar o debe implementar todo responsable en el tratamiento. También para controlar esta información se debe respetar la calidad de la información, como decíamos antes, que los datos deben ser precisos, actuales, completos, relevantes, de acuerdo a las finalidades. Y aquí se tiene en cuenta lo que se llama la minimización de los datos. O sea, se le requiere siempre a las organizaciones que traten la menor cantidad de datos personales posibles de los titulares para cumplir con las finalidades que están motivando este tratamiento y que esos datos que están tratando sean proporcionales. Es decir, que los datos personales o el tratamiento de los datos personales estén limitados a los tratamientos que sean adecuados, relevantes y pertinentes y no excesivos para la finalidad para la cual se los está tratando y se los ha expresado en las políticas. Por Fátima, ejemplo, si yo voy a, sí, 3 minutos te quedan. Ahí cerramos. Bueno. Gracias. Si yo voy a contratar a una persona para que realice tareas de limpieza, no me interesa conocer cuáles son sus preferencias sexuales, por ejemplo. Ahí no se estaría respetando la proporcionalidad. Y finalmente, respecto al ciclo de vida de la información, también se debe establecer e implementar el mismo responsable cuáles son de qué manera va a recolectar los datos, cómo los va a usar y por cuánto tiempo los va a conservar, si se van a revelar a terceros o no, en principio no debería hacerlo, y finalmente cómo se deben destruir estos datos personales, dependiendo también del formato. Si es un formato físico, en general se requieren en muchas legislaciones a través de trituradoras, y si en formato electrónico, a través de mecanismos o herramientas que permitan la sobreescritura. Y también, como última reflexión respecto de estas políticas o documentos de privacidad, lo que es importante es tener en cuenta que siempre son documentos dinámicos, que deben revisarse periódicamente porque, para que reflejen la realidad. A lo mejor yo en un momento trataba un dato personal y después dejé de tratarlo, y eso debe quedar reflejado en estos documentos. Bueno, y para finalizar ya, para tener en cuenta como recomendación, es que siempre que uno como titular permita el tratamiento de sus datos personales, revise las políticas de privacidad o los avisos de privacidad y los términos y condiciones de uso de las páginas de internet, sobre todo para estos datos que se entregan a través de formatos electrónicos, para ver quiénes son los responsables, cómo van a tratar mis datos, para qué, por cuánto tiempo, cómo puedo ejercer mis derechos que me corresponden, y sobre todo para actualizar este derecho de la autodeterminación informativa. Bueno, por ahora llegamos, dejamos acá, si hay alguna pregunta, con todo gusto la respondo. Gracias. Ya. Muchísimas gracias, Fátima. La verdad que hay muchas preguntas y también mucho más por aprender, evidentemente. Fátima es una referencia en ISOC. Bueno, vamos a pasar ahora
a escuchar a Verónica Arroyo. Ella es peruana, es embajadora de Internet, que es un proyecto de ISOC. ¿Me escuchás, Vero? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando también. Muchas gracias al capítulo de Paraguay por esta invitación que nos han hecho a nosotros. Nosotros somos un proyecto que nació gracias a un programa de becas que se dio el año pasado, que se llama Youth IGF, que nos permitió viajar a la IGF en Guadalajara, y pues ahí sumamos esfuerzos y dijimos que teníamos que hacer algo por aumentar la educación y promover la educación en temas de gobernanza e internet en nuestra región. Es así que yo les voy a comentar cómo es que el tema de protección de datos personales para nosotros llegó a ser un punto muy, muy crítico y así importante, y lo que nos motivó y lo que estamos trabajando respecto a eso. Y tanto también que estuve escuchando las ponencias de quienes me han antecedido, que son bastante interesantes porque nos comentan que no existe una ley actualmente y tienen que mirar en normas que de alguna manera cogen temas de datos personales y ampararse en esas normas y tratar de construir un ordenamiento jurídico que proteja los datos personales. Vamos a ver conmigo ahora cómo nosotros como usuarios, aun cuando no existan una ley, un marco jurídico exacto para la protección de datos personales, como nosotros, en estas circunstancias, también podemos tomar control sobre nuestros datos personales. La definición básica de protección de datos personales, de este derecho que nosotros tenemos, ya sea que nazca desde una idea de libertad o una idea de privacidad, siempre es que nosotros tenemos control sobre los datos que nos pertenecen. Y datos es un concepto muy amplio, como ya comentaron, desde imagen, voz, el nombre, etnicidad, religión, gustos, preferencias, en fin, son una infinidad de datos. Entonces, para no ir tanto, yo voy a contarles una anécdota pequeña que creo que muchas las personas le han pasado, más creo que personas sí que paramos todo el tiempo metidos en las redes sociales. Pero sucede que hace poco, así como está de moda como que estoquear personas, porque el ser humano es curioso de saber qué le pasa a la otra persona, y las redes sociales nos ayudan un montón para siempre estar al tanto de todo lo que nos pasa. Hace un tiempo atrás intenté hacer lo mismo, pero hacia mi persona. Entonces, revisar qué información pública se encuentra de mi persona en Facebook. Y ustedes pueden hacerlo, se pueden ver por lo menos fotos que tal persona, o sea, en mi caso fue como que Verónica dio like. Y me salieron toda la lista de las fotos públicas a las que yo había dado like en un registro de años, de muchos años. Y ahí viendo, yo pude ver cosas que realmente yo creo que ni siquiera me había dado cuenta y percatado que les había dado like, que las había compartido, y vi patrones de comportamiento míos, y realmente yo me quedé muy, muy, muy sorprendida de todo lo que estaba ahí, porque esa información está ahí, bueno, yo la he visto, pero muchas otras personas habrían también visto esa parte. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién soy yo en Internet? O sea, ¿qué imagen es la que soy? ¿Qué identidad estoy yo creando en Internet? Y Internet es muy amplio para muchas cosas. Y tratando de responder esa pregunta, llegamos a ver como que nuestra vida diaria es muy, muy sencillo en definir quiénes somos, ¿no? O sea, somos estudiantes o ya trabajamos en algún lado. Y sabemos delimitar muy bien cuál es nuestra vida pública, porque pues, es en la calle, con los amigos, etc. Nuestra vida privada, porque es en la casa, en tu cuarto. Pero podemos hacer lo mismo en Internet. Entonces, empezó ahí nuestra reflexión dentro de embajadores para ver si es que nosotros, por lo menos como jóvenes, podríamos hacer esta diferencia en Internet. En Internet podríamos decir, o sea, esto es lo público, o sea, esto es lo que todo el mundo va a conocer, pero esto es algo que yo todavía lo conservo conmigo mismo. Entonces, vimos que sí, o sea, es como, no hay mucha reflexión sobre este tema, uno. Hay poco conocimiento sobre las herramientas para que uno pueda tener control sobre su propia información. Y esto se da gracias a que el Internet nos permite una comunicación muy fluida, de ida y vuelta y rápida, y donde las respuestas son al instante. Y lo que buscan es como una ola que,
no sé si ya vamos a poder hablar de millennials o algo así, pero es una ola de experiencias. Mientras yo más pueda mostrarle al mundo lo que estoy haciendo y compartirlo, entonces hay un tema de autoestima y se genera así, y todo el mundo está compartiendo todo lo que hace, y se suben fotos, y suben videos, y la cantidad de información que entra a internet es increíble. Entonces, nosotros vimos esto como un problema, o sea, porque está bien compartir todo, pero hay límites, como ya comentaron también quienes me han antecedido, hay gente que vende bases de datos y se comercializa esta información, y después hay personas que se quejan de por qué los llaman y por qué les llegan emails de spam, o por qué están revisando que al costado en la barra de publicidad les salen cosas que ya habían estado buscando antes. Entonces, poco a poco, a veces hay el internet, como digo, es bastante amplio y existen cosas que pueden pasar. Entonces, nosotros hicimos dos campañas que pueden encontrar en la página de embajador, los links en el aquí de convenio. Nosotros hicimos dos campañas. Una primera campaña fue sobre contraseña segura. Nos pusimos a ver si es que de verdad todos teníamos algo, que creo que es por lo menos la primera puerta. Entonces, y vimos que necesitábamos hablar de ese tema. Y ustedes pueden ver ahí cuáles son, yo les puedo comentar luego si se asocian las preguntas, como que cuáles son algún tipo, alguna forma, pero básicamente es tener control sobre las contraseñas, tratar de que las contraseñas sean fuertes, no tener una misma contraseña para todos, para todas las cuentas, no compartir esta contraseña con todo el mundo. Y eso, o sea, tener conciencia de que esta es la llave, o sea, es una llave con la que la gente puede entrar y puede salir y le puedes dar acceso a cosas tuyas desde tu celular o desde una cuenta en alguna red social. Una segunda campaña que hicimos fue sobre el permiso de aplicaciones, que también la pueden ver ahí. Y esta segunda campaña surgió porque entre lo que conversábamos, nos dimos, o sea, es más la pregunta que decíamos, ok, nos bajamos aplicaciones todo el tiempo porque se ponen de moda y no nos damos cuenta qué datos capta la aplicación de nuestro celular. Nuestro celular es como si fuera un mini cuarto. Ahí yo tengo fotos y tengo videos y obviamente el recorrido que hago por internet y todas esas cosas se queda grabado ahí. Entonces, entra una aplicación y si esa aplicación, por ejemplo, tiene un adware o está configurada de una manera que necesita todos los datos, yo le estoy dando también la puerta abierta a quien tenga control sobre esa aplicación para poder ver todo lo que yo hago y luego puede pasar muchas cosas, hay problemas de phishing y todo eso. Entonces, creemos que, o sea, en ese momento dijimos, tenemos que hacer una campaña también para hablar sobre los permisos de aplicaciones y cómo podemos controlarlo, porque sí se puede controlar. Entonces, ahí nos dimos cuenta que habían cosas que podíamos hacer. Y bueno, ustedes pueden ver ahí en la página de Facebook que tenemos. Hemos lanzado fotos y tips y todo eso. Y también trabajamos dos traducciones de unos archivos que habíamos visto en inglés para traducirlos a español. Uno que es para trabajar el tema de permisos en aplicaciones, o sea, permisos de los datos que tienes en Android, y otro en un iPhone. También les voy a poner acá en la lista que ustedes están viendo para que los puedan ver realmente con detenimiento. Yo voy a pasar a hacer algo que yo le llamo así como un autoexamen propio, que es una serie de preguntas que creo que ayudan a que uno mismo empiece a ver ¿qué está haciendo con su información? O sea, ¿qué son los datos que tú le estás dando a internet sobre ti misma? O sobre ti mismo. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, obviamente, ¿qué información yo estoy colocando en internet? Ya, bueno, mi nombre, lo que sea, en fin. ¿Y qué más? O sea, ¿estoy poniendo fotos? ¿Estoy poniendo videos? ¿Estoy generando que las personas sepan qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta? ¿Es necesario que yo publique todo esto? En respecto a la información, siempre antes de que uno publique algo, es bueno como que darte unos minutos y decir, es necesario que esto esté en línea, porque algo que debemos tener bastante en cuenta es que
una vez que está en internet es como que imposible que salga. O sea, es como lanzarlo al mar y ya, te quedo ahí. No hay manera de que alguien vaya y empiece a hacer, no sé, minería y eventualmente elimine, porque hacer copias de lo que está en línea es muy sencillo y la información tiene ese poder de poder multiplicarse y difundirse de una manera increíble. Entonces, siempre pensar por qué lo hacemos, qué información es la que estamos dando. Es necesario eso. Luego, otra pregunta interesante es que nosotros cuando compartimos, por ejemplo, fotos o videos, que son generalmente algo más amplio, siempre hay terceras personas que podrían estar a nuestro costado, ya sean personas que conocemos como nuestra familia o amigos, etc. Ellos también, por ejemplo, tienen derecho a proteger sus datos personales. Nosotros sabemos que ellos quieren estar en la foto, ellos quieren como, ¿no? Creo que es parte de una cultura así un poco más de respeto, saber si esas personas que están en mi foto también puedo publicar las fotos de ellos porque también están ahí. Eso es respecto a los terceros. Otra pregunta que me hago es una tercera, es ¿dónde estamos almacenando toda esta información? A veces están, bueno, si hablamos de redes sociales, están supuestamente tú lo ves y está en la aplicación, ¿no? Tienes Instagram y todas las fotos que vas subiendo, tú las ves ahí, pero ¿dónde están almacenadas? O sea, ¿en qué servidor están? Porque al final cuando uno habla, uno dice, no, está en la nube, pero la nube no es algo gaseoso, la nube es al final 3 o 4 servidores y equipos y computadoras que están eventualmente puestos en algún lado bajo, no sabemos bajo qué maneras o bajo qué formas. Supuestamente todo eso está en una política de privacidad que todas las aplicaciones suelen tener, porque no necesariamente existe la obligación de tenerlas, no todas los estados tienen una obligación de que existan este tipo de instrumento legal, y nosotros tampoco las leemos, así que sabemos dónde está toda esa información. Luego, si esta información, o sea, donde la estamos almacenando, está en nuestras computadoras, en nuestros celulares, existen maneras para poder cifrar esto, y para que no esté al alcance de cualquier intruso que quiera entrar y robar esta información. Se pueden, como les decía, se puede cifrar el tema de teléfono, el disco, las carpetas que tenemos. Se pueden crear contraseñas para que nadie entre a tu computadora de una manera muy, como que muy sencilla, igual para tu teléfono. Hay formas, nosotros les explicamos en muchas de las campañas que hemos hecho, pero también les puedo comentar más adelante. Tenés 2 minutos, Vero. Ah, perfecto. No, ya estoy bueno, terminando. Y las últimas 2 preguntas es, una es como que, ¿con quién estamos compartiendo la información? Realmente ver el espectro, ¿a dónde llega esto? Si solamente llega a nuestros amigos o también está llegando a todos. Y realmente ahí tendríamos también otro tema para ver si es que de verdad todo el mundo requiere enterarse de esta información. Siempre es hacer un double check de todo lo que estamos dando. Ahí existen plataformas. Ese es el camino por donde estamos compartiendo. Entonces, ver exactamente qué tipo de plataformas son, si son seguras, si son cifradas, qué permisos le estamos dando a estas aplicaciones. Y como último punto que yo tengo acá, ya para terminar, hay una política, es como, tengo una política yo de revisar lo que ya estaba publicando. Eso es lo que he aprendido de la anécdota que les conté hace un rato. O sea, realmente estoy revisando todo lo que estoy haciendo, o sea, después de un tiempo puedes volver a ver tu Facebook y decir, ok, he subido todas estas fotos, ¿realmente necesito que sigan ahí? ¿O yo puedo seguir moldeando? Porque al final, ¿quién va a definir tu identidad? Eres tú y no es otra persona más. Entonces, está en ti decir, este dato va y este dato no va. Entonces, esto es, y quedo abierta a las preguntas y demás cosas que puedan surgir. Gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias Verónica. Qué interesante, la verdad, y haber hecho esa búsqueda sobre sí mismo. ¿Cuántas veces deberíamos haber hecho eso y no lo hacemos? Bueno, a partir de ahora vamos a mirar el blog que prepararon los embajadores y vamos a tratar de revisar. Bueno, no sé si hay preguntas, sería muy interesante. ¿Hay algunas preguntas en el chat? Sí. Yo quisiera hacerle una consultita, o sea, mencionar algo respecto a lo que decían algunas de las chicas
con respecto también al tratamiento de datos sensibles. Nosotros tenemos dentro de nuestra legislación en la ley 1682, específicamente el artículo 4, habla acerca de la publicación, difusión y transmisión de datos, pero no prohíbe el tratamiento de datos sensibles. Entonces, esa es una dificultad que tenemos, por ejemplo, en nuestra ley. Se prohíbe la difusión de estos datos sensibles, entiéndase como, por ejemplo, los datos que tienen que ver con la intimidad sexual, ideología religiosa, filosófica, moral, etcétera, todo lo que sería datos sensibles, pero no prohíbe el tratamiento. Eso por un lado, respecto a lo que comentaba también la compañera, ¿verdad? Y por otra parte, comentarles también que en nuestra legislación, a nivel nacional, no tenemos forma de protegernos contra las personas que tengan bases de datos privadas. Toda la regulación que tenemos solamente es respecto a registros públicos o registros privados de carácter público. Entonces, si por ejemplo el día de mañana a alguien se le ocurre empezar a juntar información respecto a la orientación sexual de todas las personas en Paraguay, nadie va a poder hacer nada para eliminarse de esa lista. ¿Por qué? Porque nuestra regulación solamente es respecto a registros públicos o privados de carácter público. Entonces es una gran limitante. Solo eso mencionar, ¿verdad? Y que el habeas data, que es lo que podemos utilizar, porque preguntaban eso también entre las preguntas, ¿qué podemos utilizar? Bueno, tenemos el habeas data para la modificación, supresión, actualización de datos, pero solo de aquellos que están en ficheros públicos, o sea, registros públicos o privados de carácter público también. Y mencionar por ese lado que lastimosamente estamos sumamente exentos de protección. Es importante. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre con los datos sobre la salud de las personas, Adriana? Y bueno, ese por ejemplo es un dato sensible. Uh-huh. Lo único que dice, bueno, existe la posibilidad, el derecho que tienen las personas de tener ese tipo de datos. Lo que solamente se prevé, ¿verdad?, es que no se disocie, o sea, que no se comente la información, no se puede identificar a las personas. Pero hay un artículo también dentro de la ley 1682 que habla de esos datos. El problema es que, ¿quién controla que no se difunda la información? Que no sea identificable la persona que tiene, por ejemplo, está en una base de datos y que eso no se difunda. Lo que decían una de las compañeras justamente, nosotros no tenemos un órgano contralor de eso, lastimosamente. No es como, por ejemplo, en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, que va a venir y le va a multar con 1 millón de euros porque difundió datos sensibles. Hace cuestión de unos 10 años atrás, la Agencia Española de Protección de Datos le multó a la empresa Gran Hermano porque difundió datos respecto a una persona que tenía VIH, por ejemplo. Y le multó con $1 millón. Nosotros acá en Paraguay no tenemos esa posibilidad porque no tenemos un órgano que se encargue de la política pública en materia de protección de datos. Y tenemos leyes diseminadas por todas partes, digamos, que en algún punto hablan sobre protección de datos, pero que al final no nos sirven porque el órgano de protección es débil. O porque las multas, por ejemplo, en el caso de la ley 1682 establecían multas para las personas que violen la ley 1682 al año de salir esa ley se modificó el artículo y de 700 jornales pasó a 200 jornales en un año se modificó. Entonces, claro, es difícil cuando que no hay un compromiso tampoco por lograr realmente una buena regulación. Estamos a años luz de lo que deberíamos tener lastimosamente. Un poco grave realmente. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay algunas preguntas en el chat y nada más como acotación de la gravedad del caso que está comentando Adriana. Justamente este es el objetivo de este webinar, ¿verdad? Para poner un poco el debate sobre el tapete y ser conscientes de la falta de actualización que tenemos en nuestra legislación que no está preparada para la era de Internet. Y si bien, como comentó Verónica, tenemos ciertos cuidados que podemos tomar a nivel personal, estamos muy desprotegidos. Y sobre eso hay una pregunta de Raúl que dice, ¿cómo se protegen los mensajes de texto? Cualquiera puede responder. No dijo para quién era.
A ver, hay que entender un poco qué es lo que queremos proteger, hay que entender los límites también de un derecho de la privacidad o derecho a la intimidad que está justamente reconocido por nuestro país. Y que, como hablaba anteriormente las otras compañeras, hay formas de proteger y de cifrar o anonimizar para que tanto las empresas públicas, privadas o inclusive la otra parte con quien estoy teniendo una conversación, como el caso de un mensaje de texto, no sea tan, o sea, tenga esos límites de poder comunicarme y decidir cómo yo quiero hacerlo. Justamente por un lado es el factor tecnológico, ¿verdad? Que es el cifrado, técnicas de anonimización en cuestiones más tecnológicas, pero después que eso lo podés hacer vos, entonces vos podés proteger tu texto de comunicación de una manera más individual. Pero acá la discusión justamente que se da es de que necesitamos una herramienta política para obligarle al Estado a que garantice y tutele justamente ese derecho de la protección de datos personales dentro de los principios que ya lo habían, dentro de los estándares que ya lo había estado nombrando Fátima, y también en cuanto a relaciones a lo que es la necesidad y la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, hay dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de privacidad, porque también tiene que ver con aspectos donde, sí, yo levanto Facebook mis fotos, ¿verdad? Pero yo soy la que decido cómo levantar y qué fotos levantar, que es todo lo contrario a lo que suele pasar, que es filtrado información no sensible, pero sí privada, con relación a mi vida, como el caso de una modelo a nivel local, que se filtra desde su celular un montón de informaciones que ella no decidió publicarlo. Ella lo puede hacer si quiere, inclusive en cuestiones más de compartir el cuerpo como hacemos nosotros en los talleres de sexting, sino siempre sí o sí tiene que haber un consentimiento previo, ¿verdad? Y conversaciones de confianza para que ese tipo de información no se filtre. No se filtre por la persona que yo estoy enviando el mensaje, no se filtre por un intermediario que esté infiltrando justamente la conexión, ¿verdad? A través de los cables, ¿verdad? De internet, como pueden ser tanto las proveedoras o otros tipos de empresas que pueden también intervenir, o un software de vigilancia como lo hace el Estado, ¿verdad? Bueno, creo que más por ahí va. Bueno, y la otra pregunta, Mari Carmen, pusiste justamente el post de TEDIC sobre los datos biométricos que pide la SED. No sé si quieres hacer algún otro comentario o alguien tiene una pregunta sobre eso. Yo creo que lo que nosotros hablamos es de que, mira, hay una tendencia mundial de modernización del Estado, pero que esa no va acompañada justamente de una mirada más crítica y política de esa información, cómo va a ser recabada, con quién, quiénes son las instituciones o las personas físicas que van a acceder a esa base de datos. Porque no estamos hablando de cualquier información, estamos hablando de un dato biométrico que tiene que ver con iris, huellas dactilares, reconocimiento facial, que es muy difícil que en un momento que se clone eso, puede ser mucho más difícil de que yo pueda ir a rectificar o decir, no, ese es mi dato, no, tu dato está nadando en internet, ¿verdad? En los océanos, y que las personas están clonando tu identidad para comprarse un vuelo. Porque no sé si ustedes saben, pero para hacer un check-in ya hoy en Gol, Aerolíneas Brasileras, uno puede adelantarse al check-in con solo tomarse una foto y que hacen reconocimiento facial. Es un dato biométrico. Sí. Entonces, no, lo que sí es importante es que si vamos a usar esos datos biométricos, ¿con qué finalidad? ¿Hasta dónde yo puedo decirle, te doy esto y sé que no se está filtrando y se está usando para otros fines? Y también, ¿qué datos biométricos? Hoy el CED dice, vamos a recabar los datos biométricos, pero no sabemos qué es. Hoy te vas y obviamente te dice huella dactilar, pero te das cuenta porque la tecnología que te está dando el funcionario es poner tu dedo, pero no sabemos cuándo va a modificarse. Como es una simple resolución sin explicar justamente ese tipo de información, para qué, y más allá de si mira, estamos utilizando esta información para que vos no, o las personas no hagan fraude, nosotros preguntamos también de los límites que tiene ese discurso, ¿verdad? Estamos hablando de modernización, pero sin análisis político, crítico, con perspectiva de derechos humanos, pero también a la vez estamos dándonos cuenta que esta secretaría no hace nada con relación a las denuncias de personas que denuncian a empresas registradas de sociedad anónima y SRL que ni siquiera emiten factura legal. Entonces, me estás hablando de que, supuestamente estás hablando de que hay muchos evasores, pero ni siquiera sancionás a las instituciones o
las empresas que no están cumpliendo, ¿verdad?, el pago de los tributos. Entonces, no sé si hay un doble discurso, no sé si, quiénes son los que, o sea, yo ya lo miro con más sospecha. Ahora, sí es importante también entender que es tu punto, Nati, que es la trazabilidad de los datos. Creemos que es importante que el Estado te reconozca como ciudadano, no puede ser que estemos todo el tiempo que la cédula que el propio Estado me emitió tenga que hacer otra vez fotocopia autenticada de la cédula que él mismo no me reconoce no reconoce su documento. Entonces, sí entendemos de que sí hay que sistematizar, hay que hacer trazabilidad de esos datos, que hace que la policía, que la información de la Policía Nacional se encuentre también en Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer, por ejemplo, un pedido de visa, ¿verdad? O lo que fuera adentro. Pero también entender cuáles son las limitaciones de esa trazabilidad, ¿verdad? De si es que hay que anonimizar para ciertos casos, para casos más científicos, estadísticos, cuando estamos hablando de datos sensibles, pero también, por otro lado, si queremos identificarle a la persona, también tenemos que saber quién, qué persona o quiénes son los responsables, qué departamento de ese ministerio va a estar haciendo ese tratamiento y con qué estándar, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que nosotros, en nuestros análisis, cuando usamos las entrevistas para estos funcionarios, ninguno de ellos sabía que había derechos con relación a esos datos que el Estado estaba recabando. Gracias, Mari Carmen. Ahora tenemos una pregunta de Cristi, que nos saluda desde Ecuador, y creo que es para Fátima, y dice, si existen principios de protección de datos, ¿qué creen que es lo que falta en la mayoría de naciones para ponerlos en práctica? Gracias, Nati, gracias, Cristi. En mi opinión personal, lo que falta son autoridades de control o de aplicación de la ley que tengan dientes, que en realidad persigan el cumplimiento de la ley. En México, por ejemplo, la autoridad sí persigue a los responsables, sí le pide que rinda cuentas del tratamiento que está haciendo, ya sea por una denuncia al particular o porque de oficio decide investigarla porque cree que hay algún tratamiento indebido de los datos personales. Pero en la mayoría de los países de nuestra región, las autoridades de protección de datos no son autoridades fuertes y no son autoridades independientes del poder político. Entonces eso también es necesario, que tengan la propia autonomía para poder perseguir a estos no serían delitos sino infracciones, y poder sancionarlos y que efectivamente se cumplan estas sanciones. Eso por mi parte. Perfecto. Sobre todo, mencionar también, como decía la compañera, ¿verdad?, que en realidad, mientras no tengan autonomía esos órganos, es difícil también que le exijan al Estado, porque fíjense que si es que tenemos un órgano contralor, no solamente tiene que controlar a los entes privados, también tiene que controlarle al Estado. Imagínense, si no tiene autonomía, ¿cómo va a controlar? O sea, es bastante complejo realmente en ese sentido, porque sabemos también que todos los órganos del Estado dependen, por ejemplo, del poder político, que les tiene que aprobar el presupuesto también. Entonces, si no tiene autonomía, no tiene autarquía, es difícil que pueda hacer también un trabajo efectivo. Perfecto. Esta pregunta también se relaciona con la que hizo Manuela Peralta, que también es de Embajadores de Internet. Son los chicos estrellas del programa de Youth con el Observatorio de la Juventud, que como ven están realizando cosas muy importantes. Y pregunta, ¿cuál es el caso de Paraguay y México, quién audita el responsable de los datos que ya preguntaron? Y cómo está presente Beatriz Rodríguez de Uruguay. Vea, si querés agregar algo sobre este tema, como es en Uruguay, vos que estás en AGESIC, si podés hablar. No, parece que no me escuchan. Sí. Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. No quería el micrófono salir. En nuestro país, nosotros tenemos un órgano que es desconcentrado de AGESIC. Cuando ustedes van a presentar denuncias o a presentar consultas o a inscribir sus bases de datos, lo inscriben en la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, no lo inscriben en AGESIC. La gente muchas veces se confunde, no es AGESIC. Uh-huh. La URCP, como le llamamos nosotros, tiene independencia técnica. Lo que tiene de AGESIC, vamos a decir, es las personas que trabajan y los recursos. Pero el órgano que dirige la unidad es independiente de AGESIC.
ellos serían, vamos a decir, los únicos funcionarios que tiene la unidad, que son los que firman y dicen las pautas necesarias para lo que es la protección de datos. Hemos multado al Estado, hemos multado a bancos, hemos multado a instituciones que realizan estudios comerciales, hemos multado a empresas, a personas físicas, en realidad hemos multado, ahora que estoy hablando, no pensé que había sido tantas las multas que hemos dado. Por supuesto que claro. ¿Eh? Están millonarios. No, porque no es para nosotros. Oh. Ese es el problema. Es para rentas generales. Oh. No, y además las multas que tenemos nosotros van desde las observaciones hasta las 150.000 unidades indexadas, que en realidad no es tanto dinero como decía Adriana de la agencia española. Uh-huh. Ahí sí, las multas son muy buenas. Sí. Entonces hay muchos que han sido observados, otros han sido apercibidos, pero hemos, ya te digo, tenido de todo. Y la gente consulta, y la gente denuncia, y bueno, y ahí vamos llevando, y también registran sus bases de datos. Y ahora estamos con todo lo que tiene que ver de poder adecuar, o de poder ver cómo nuestra ley, en realidad el reglamento europeo impacta nuestra ley, ¿no? Porque como somos un país adecuado, tenemos que ver qué es lo que pasa, porque de allá también nos están vigilando, ¿no? Ya. A ver si cumplimos o no con la normativa. Sí, Fátima quiere agregar algo. Sí, gracias Nati. Sí, también eso, en los estándares de las autoridades de protección de datos de los estados iberoamericanos que les comentaba antes, también se contempla lo que se llama el derecho a la indemnización, que es decir, que el titular de los datos personales que fue perjudicado por el tratamiento indebido por parte de un responsable pueda solicitar una indemnización monetaria, realmente. En México también se está discutiendo, hay un proyecto de ley que pretende agregar también este derecho a la indemnización por parte de los titulares, y muchas personas no están de acuerdo en que esto sí realmente se implemente, porque por otro, la otra cara, digamos, del derecho a la protección de datos, al menos lo que pasa en algunos casos en México, es que se vuelve una herramienta extorsiva. Si yo, por ejemplo, era empleado de una empresa y me despidieron, entonces para perjudicar a la empresa voy y presento una denuncia de un procedimiento de verificación ante la autoridad para que le pidan todo lo que se le ocurra a la autoridad al responsable. Entonces muchas veces se usa de esa manera, entonces se sostiene que si ya por sí misma la ley permite como estos recursos, otorgar como el incentivo de una indemnización, también lo que puede ocurrir es que se llenen de denuncias de verificación y que no sean realmente un tratamiento indebido de datos, sino que sea, como se dice en México, para chingar a los demás. Genial. Hay una pregunta que hace Bea si tenemos proyecto de ley, que la respuesta de Paraguay quisiera dejar para el final y para el cierre. Y antes de terminar, que nos quedan 5 minutos, hay un comentario de Cristi Jiménez. No sé si querés hablar, Cristi, o si no, leo tu comentario sobre un proyecto de ley de Ecuador. No. Están mudo. Bueno, sí, Cristi, te escuchamos. Bueno, dice, en Ecuador se envió un proyecto de ley para controlar lo que se difunde en redes sociales. Esta iniciativa ha generado rechazo desde el punto de vista que se pretende controlar lo que se difunde. El problema creo que recae en que se pretende sancionar a los proveedores de servicios de redes sociales y no a los usuarios particulares que generan comentarios que atentan contra las personas. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? ¿O si tienen experiencia en sus países? Yo, Nati, quería comentar una cosita nomás respecto a lo que decía recién. No recuerdo el nombre de quien habló recién. Beatriz, perdón. Sí. Ella nos habla de la indemnización. Y comentarle nomás, y a modo de comentario, que el artículo 10 de nuestra ley de la 1682 establecía la posibilidad de que una persona pueda exigir la indemnización.
y como les contaba, al año se modificó y se eliminó esa posibilidad. Imagínense el retroceso, ¿verdad? De que estaba en la ley la posibilidad de solicitar indemnización de daños y perjuicios y al año lo eliminaron, ¿verdad? Entonces, realmente, no sé si decir es triste, pintoresco o qué realmente, porque de tener la posibilidad se eliminó en un año, solo eso. Bueno, Beatriz aclara que fue Fátima, y bueno, y eso nos lleva otra vez a la pregunta de Beatriz, que si en Paraguay tenemos algún proyecto de ley sobre protección de datos personales, y no sé si Mari Carmen, vos tenés algún conocimiento fehaciente y factible, hayas visto alguna vez que existe un proyecto de ley, pero el objetivo justamente de este webinar es generar conciencia sobre la delicadeza de este tema y de las lagunas que existen en Paraguay, y presionar para que se modifique o se cree una ley adecuada de protección de datos personales para la era de Internet, como estamos ahora, y podamos ser un país también adecuado como son Argentina, Uruguay, México, y podamos ser ciudadanos que tengan la opción de proteger sus datos. A ver, bueno, para ir cerrando entonces. Sí, para cerrar. Sí, no hay ningún proyecto de ley, creo que vos fuiste una de las que creo que habrás visto un borrador en el año, no sé, 2004 puede ser, o algo así, pero... No, en realidad nunca vi ese borrador, me dijeron nadie, pero nunca vi. Claro, ahora lo que sí es importante es aprovechar el nuevo escenario que está Paraguay y desde enero entra ante la OECD, dentro de sus estándares en reuniones ministeriales sobre economía digital y otros tipos de reuniones, obligan a que sus miembros tengan un estándar mínimo de protección de datos personales, tanto del sector público, que las empresas que estén ahí, sin regulación todavía, como ya algunas lo están haciendo, como por ejemplo los representantes InforConf, que son los que hacen los scores, ¿verdad?, a nivel local y a nivel mundial, inclusive, de las deudas de los ciudadanos, y de forma positiva y negativa, ¿verdad? Inclusive no porque estás adeudando, estás en su base, sino también porque estás pagando, estás en su base. O sea, hay que ver también cuáles son los límites que tienen dependiendo de cada jurisdicción. Y por otro lado, el Estado, que sí debe tener esa protección. Entonces, aprovechando esa instancia, también aprovechando de que de forma un poco desordenada las instituciones del Estado representan en reuniones internacionales como tanto, o instancias de foros internacionales como Mercosur o la Red de Protección de Datos Personales de Iberoamérica o ante la OEA, porque hay algunas que son bastante particulares donde la Secretaría de la Función Pública es la representante, esta podría ser como una forma también de obligar, de unificar qué institución lo haría o si haría, como lo dice Adriana, una institución de extra poder como una Contraloría para poder tener la facilidad y de poder controlar también al Estado cómo hace el tratamiento de base de datos. Porque reconozcamos también, si bien las empresas hoy tienen una base de datos importante, como por ejemplo empresas gigantescas como Google, Facebook, compañía, el Estado sigue siendo el generador de datos, de información de los usuarios más grande que existen en todos los países, ¿verdad? La de México, por más que pueda tener Facebook mucha información de metadatos, hoy mucha más información probablemente lo puede tener México. O sea, el Estado de México, como también lo está haciendo Paraguay sin cumplir ningún estándar. Entonces, lo que pasa con la campaña del retorno de los PuraWebs es justamente instalar este problema de una manera mucho más coloquial para que las personas también tomen conciencia y de que esto, cuando llevemos a una discusión más técnica con abogados, con gente de grupos de interés, como academia o empresarios también que quieren formar parte de eso, con estándares de diseño por privacidad, privacidad por diseño, perdón, como son los nuevos startups y pequeñas empresas que hacen tecnología, ¿verdad? Quieren formar parte de esta discusión para que justamente tenga esa fuerza dentro del poder legislativo y no se muera como en el 2004, que parecía que había un borrador, pero como no había voluntad o empuje, presión. Claro, presión de la sociedad civil, empresarial, académica, ¿verdad? Haya desaparecido, ¿verdad? Y que nos quedemos ahí. Hoy la ley de acceso a la información también empuja a eso y creo que el grupo impulsor de acceso a la información pública, que hoy actualmente son como más o menos 10 organizaciones de sociedad civil, también van a querer formar parte de esta discusión ya que es la otra pata o la otra cara de la misma moneda. Entonces, creo que
hay, no sé, escenario de alguna manera político o actores que se pueden articular. Hoy hay un poco de discusiones sobre la coyuntura necesariamente porque estamos con las internas coloradas y también las presidenciales, pero quizás si tomamos más conciencia existen más este tipo de discusiones como en este específico que es más técnico, pero también hay una bajada de triturada de comunicación para que cualquier persona también esté manejando en su auto y no necesariamente esté, no sé, queriendo, no sé, estar en un webinar de casi 2 horas. Entonces, sí, quizás es importante para tener esa facilidad de que la prensa lo también tome una posición y que sea mucho más fácil de obligarle a nuestros representantes del Poder Legislativo a empezar a regular como primera instancia. Yo creo que la regulación, como todos un montón de leyes, son leyes muertas en muchos casos, puede ser la primera parte para que cuando nosotros estemos como más capacitados de discutir esto, esa ley puede ser más fácil de aplicar y puede tener más vida, puede tener más recursos, puede tener recursos económicos y de personas también muy capaces de discutir eso y proteger desde una mirada política de derechos humanos esos derechos que nosotros hoy estamos discutiendo. Bueno, que, sí, con esto terminamos. Fátima se tiene que retirar. Antes que se retire, mil gracias, Fátima, por participar y por ser parte de este webinar y apoyar siempre las actividades que hace el capítulo de Internet Society Paraguay. Y nada, invitarles a todos que colaboren. Como dijo Mari Carmen, necesitamos gente que trabaje para que Paraguay pueda tener una ley de protección de datos adecuada. Vamos a informar en el blog de ISOC, de TEDI, por las redes sociales, en la lista de gobernanza Internet de Paraguay, sobre las futuras actividades, y este webinar se va a subir al canal de YouTube del IGF Paraguay. Gracias a todos por su participación, es muy valiosa para nosotros y esperamos seguir en contacto. Hasta luego, chao, gracias. Chao, gracias a ti, gracias a todos. Chao, chao.